estuvimos disfrutando de algunas imágenes de este calendario y mientras nosotros disfrutamos de Lulu Testing Bar y estamos así testing, disfrutando de estas delicias. Riquísimo, riquísimo. Delicious, delicious. Dime, qué es lo que más tú comes, Yugo. Bueno, yo soy vegana. Yo vengo haciendo la transición de comer sano desde hace 5 años, dejé los lácteos y ya definitivamente hace un año decidí ser vegan después de haber hecho mucha investigación, de leer bastante. Me di cuenta como que ese estilo de vida iba conmigo, con lo que a mí me gusta. Muy saludable también, ¿eh? Yo conozco muchísimas personas que hoy en día lo hacen. A ti se te nota que te gusta comer carne y de mucho. De todo. Yo como de todo. Yo como de todo. Soy golosa, me fascina. Lo único que no me gusta tanto, increíblemente, es lo dulce. Lo dulce me gustan en su medida. Yo trato de no comer dulces. Por ejemplo, el café me lo bebo amargo. No soy tan partidaria de los postres. Qué tristeza de vida, Dios mío. Pero es porque no soy amante de lo dulce. Pero después, como de todo. Me encanta comer. Bueno, a mí también. Mira, aquí vamos a ser mejores amigas. Mira, yo quiero ahora que hablemos un poquito, por ejemplo, de esos 5 premios que tienes ya de parte de esa producción del corto, que no solamente se llevó premios en Barcelona, sino que recientemente en Toronto. Cuéntame de eso. ¿Cómo te sientes de tú ya obtener varios premios por el mismo producto? Bueno, yo eso no lo esperaba. Eso fue un cortometraje que yo hice como para proyectarnos un grupito de actores. Después de haber salido de la película de Alfonso, que se estrena ahora en febrero 23, decidimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Nos vamos a quedar haciendo qué? Yo soy muy proactiva. Yo dije, no podemos esperar que salga la película, no sabemos cuándo va a salir. Vamos a hacer algo. Entonces ellos me dijeron, bueno, pues inventa algo y cuenta con nosotros. Entonces me puse a escribir, hice este guión, llamé a mis compañeros. Al final, solo dos de ellos participaron en el cortometraje y vi el producto final y dije, bueno, déjame enviarlo a festivales. Empecé a enviarlo a muchísimos festivales y a las 2 semanas, 3 semanas, comencé a recibir buenas noticias de selecciones oficiales en Barcelona, en Toronto, en Francia, en la India, en muchísimas partes del mundo. Y yo dije, wow. ¿Y qué es esto? Pero mi sorpresa mayor viene cuando me dan premios. Que mejor cinematografía, que mejor trailer. El primero que recibimos fue, ya para mí la selección oficial de eso era, wow, ¿y qué es esto? Fue mejor trailer. Ya después de ahí empezamos a recibir mejor corto. Pero el primer premio mejor actriz fue el de Barcelona. Ahora planeemos la forma de matarla. Me gustaría cuchillarla. Meterle el cuchillo donde más le duela. Que se desangre lentamente. Y luego de ahí empezaron a llegar en Los Ángeles. El último fue en Toronto. En sí el corto tiene 15 selecciones oficiales y 10 premios de mejor corto, mejor cinematografía, mejor trailer. Mejor thriller y 5 de mejor actriz. Entonces, todavía sigue, está en un circuito de festivales, por eso que mucha gente me pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo yo lo voy a ver? Es que está en un circuito de festivales y hay muchos festivales de eso que no me lo aceptan si lo ven públicamente. Claro, yo quiero ver ese corto, espero que más adelante podamos transmitirlo acá, ¿por qué no? Pero mientras tanto pueden disfrutar de estas imágenes. Yugo, felicidades por estas premiaciones y qué bueno que estás poniendo en alto nuestro país en tierras extranjeras, además de que estás haciendo una bonita labor acá en nuestro país también, como buena dominicana que eres y bueno, junto a estas bellas actrices, aparte del grupo grande que tienes. Pero tú sabes que lo de Yugo es como genético, porque su hijo, yo aparte de ser actriz, soy directora y productora, sobre todo productora, pero me tocó dirigir un corto publicitario en donde su hijo fue protagonista. Y no solo usamos uno, sino que usamos los dos. O sea, son dos estrellas y eso,
Exacto, ella tiene dos niños y los dos son dos estrellas. O sea que son artistas ella también. Con Pablito y los mineros. Y yo quiero que tú veas ese niño que es adorable. Lo voy a buscar en YouTube. Está ahí, está en YouTube. Y de hecho, aparte de ese Como Matamos a Luisa, tengo Constanza en postproducción, que es una historia de perseverancia donde la protagonista es una mujer, es la actriz Annie Pichardo, una actriz dominicana muy buena que se está abriendo paso aquí. Y estoy en la preproducción de uno que Julieta y yo estamos hablando, que se llama Estigma, donde también ponemos el tema de la mujer en el tapete. Interesante, y bueno, al final de esta entrevista todos ustedes van a poder disfrutar de algunas imágenes o tal vez un par de imágenes así como trailer de todo lo que has estado hablando, Yugo, pero bueno, vamos a aprovechar a Julieta también que está por acá. Julieta, cuéntame de tu papel en La Hija Natural, que ha sido del que más han hablado, así por decirlo, porque ha sorprendido a muchas personas, digo por el hecho de tu corta edad. Bueno, mira, resulta que La Hija Natural fue mi primer protagónico y fue mi primera película. Y nos fue sumamente bien. En ese momento todavía no existía la ley de cine. Leticia Tunos era una de las primeras mujeres que hacía cine en República Dominicana, que dirigía cine en República Dominicana. Y bueno, yo tuve la oportunidad de iniciar en ese hermosísimo proyecto. En el extranjero, en festivales, le fue muy bien. A La Hija Natural ha ganado muchísimos festivales. Se proyecta en HBO, se proyecta en cine latino, se proyecta en muchísimos canales latinoamericanos, pero que radican en Estados Unidos. Y yo me gané el Soberano a Mejor Actriz por esa película. ¿A qué tú viniste? Es que yo no tengo dónde ir. En la búsqueda de su padre, encontrará el amor. ¿De dónde tú eres? De Santurce, Puerto Rico. También Leticia se ganó su primer Soberano a directora por esa película. O sea que es una película muy hermosa, muy bonita. Ahora mismo, luego de 6 años de carrera, después de La Hija Natural, he hecho algunas 8 películas, 9 películas, me parece. Y ahora mismo vamos a estrenar El Hombre que Cuida, que es una de las películas que coprotagonizo con Héctor Aníbal. Y es una película muy chula que va a salir ahora mismo, en marzo. Va a salir a finales de marzo, o sea que espérenla por ahí, El Hombre que Cuida. Y también tuve el placer de trabajar junto a un elenco hermosísimo en Nadie Muere en Ambrosía a finales del diciembre pasado. O sea que esas 2 películas las tengo ahí en Q. Tengo este proyecto con Yubo también que estamos hablando y vamos a ver cómo lo desarrollamos. Y hay uno que otro proyectico que todavía no tengo el permiso, pero que vienen por ahí. Así que ojalá que podamos escuchar un poquito más de eso más adelante. Y bueno, no solamente Julieta que está acá y Yubo, también Margot, que ya todos ustedes la conocen muy bien, pues el año pasado tuvimos un encuentro así muy personal, por decirlo así, pues ella nos habló, nos comentó de su vida en general y bueno, nosotros felices de tenerte por acá nueva vez. Dime, ¿en qué estás? Pues yo sé que andas como empresaria también. Eso es, digamos que no solamente el mundo artístico, ella también está lanzando sus líneas de una que otra cosa por acá. Sí, estoy lanzando mi línea de pestañas hecha a mano de pelo natural. Eso es para todas las chicas que le encanta maquillarse y siempre está andar producida, es un producto de calidad superior. Y ha sido muy trabajoso poder echar esa compañía hacia adelante, pero ya al fin estamos empezando a salir al público. Y aparte de eso también voy a filmar un cortometraje con Mario Lebrón. Ok, o sea, que vas a seguir así como que en tu cine full, pero también de la mano con lo empresaria, ¿eh? Claro, o sea, tú tienes que hacer lo que tú amas y también tú tienes que hacer otras cositas al lado, porque, dime. Esta industria, tú sabes que es mucho arte y poco cuarto. Oye, pero eso está para un refrán. No nos estamos quejando, pero... Pero señores... Por ejemplo, este año estamos produciendo, yo soy de productora de la película La Reina del Carnaval, que es la película de la segunda película de José Gómez, y estamos trabajando en eso. Por eso mismo de que no solamente podemos vivir del arte, sino también tenemos que crear nosotros mismos nuestros proyectos. Y yo creo que este calendario muestra de que hay 12 mujeres súper emprendedoras, súper hermosas, y con mucho material para hacer cosas buenísimas. Y van a ver mucho de nosotras en este año, por lo menos.
Buenísimo, y así será. Yo quiero que ustedes digan sus redes sociales para que inviten a todos a seguirlos y recuerden comprar el calendario. Bueno, arroba Julieta con doble T, increíble, pero sí. Juliet, arroba Julieta underscore Rodríguez. El mío, bueno, a ver, Instagram es actriz Margot da Silva y Twitter es actriz Margot, si no me equivoco. Si no, por ahí me encuentran. Pantalla está, no te preocupes, no te preocupes. ¿Y tú? Bueno, para obtener el calendario, información del calendario es calendario actrices, calendario rayita abajo actrices, rayita abajo RD en Instagram. Y mi Instagram personal es Yubo Fernández Oficial. Y ahí pueden buscarme. También estoy en Facebook con Yubo Fernández Oficial. Excelente, bueno chicas, muchísimas gracias. Yo creo que deberíamos de irnos, ¿sabes con qué? ¿Con qué? Sí, vamos a comer ahora. A Julieta, bueno, vamos a agradecer a Lulú de nuevo, por supuesto. Y vamos, y este vino que está riquísimo. Ay, delicioso. Me dijeron que es español, de La Rioja, algo así, pero no me sé el nombre exacto. Voy a preguntar. Por ahí llega otro plato, pero en lo que nosotros continuamos acá disfrutando desde Lulú Testing Bar, vámonos con algunas imágenes, trailers, tal vez de esas películas en las que ustedes han participado. ¿Qué les parece? Vámonos con eso ahora y disfrutemos más de Lulú. Saben que estamos aquí porque a Luisa le dio por contar el secreto. Esa maldita mujer se volvió loca, fue. Bueno, ya, pero vamos a decidir rápido cómo la convencemos de que es una mala idea. ¿Convencerla? La única manera de callarle la boca es... Debe de alguna mejor forma. Es ella o nosotros. Por ser reconocido por mí, porque es un rostro que jamás en mi vida se me van a olvidar. Jamás. Su gobierno me quitó a mi esposo, el padre de mis hijos. Me quitaron todo. ¿Tienes fuego, mi amor? No, no fumo. ¿Qué te pasa, lindo? Los cuartos y el celular. Estoy aquí viendo este disparate. Yo soy tu padre. ¿Pero por qué me abandonó? Hay cosas en la vida que nos marcan para siempre. Mamá, hace mucho que usted no ve a mi papá. Ese perro nada más le conozco le pasa. Producciones Línea Espiral e Isla Films les traen esta mágica y conmovedora historia de una joven que decide enfrentar su pasado. Ópera prima de la directora Leticia Tonos. ¿A qué tú viniste? Es que yo no tengo dónde ir. En la búsqueda de su padre, encontrará el amor. ¿De dónde tú eres? De Santurce, Puerto Rico. Esos muchachos no pueden estar juntos. Es un pecado. ¿Qué hacías tú con ese muchacho? No sé qué mi mamá le vio ese viejo tan feo y amargado. Algo tendrá. Julieta Rodríguez. Sé que no está mirando.